sacrificios se hacían en la vigilia pascual de noche, y encender la luz tenía mucho significado porque en la noche la luz daba claridad. Para un bautizado, recibir esta luz es decirle al Señor: yo quiero que sea la luz que ilumine todos los días el camino de mi vida. Jesús en su palabra nos dice: mire, nadie enciende una luz para meterla debajo de un cajón o debajo de una cama. Se enciende una luz para poder iluminar el camino sin temor a equivocarnos. En el bautismo, encender esta luz es comprometernos con Cristo para que solo Él, desde su palabra, desde la fuerza de los sacramentos y la gracia de la oración, conduzca nuestra vida. Padres y padrinos, reciban esta luz y entréguensela. Esa es la luz de la fe. A ustedes se les confía presentar esta luz para que Martina, iluminada por Cristo, camine constantemente como hija de la luz y, perseverando en la fe, pueda salir con todos los santos al encuentro del Señor. Amén.